al Senado de la República por la decisión que tomó en virtud de inmensas mayorías de ascender 6 distinguidos oficiales para que ocupen el cargo dentro de la jerarquía inmediatamente superior. Es claro que el Senado tomó esa decisión porque todos, sin excepción, han reunido los requisitos constitucionales y legales para proceder tal como hoy lo hizo el Senado de la República, especialmente lo dispuesto en los artículos 51, 52, 53 y 55 del Decreto 1790 de 2000 y el parágrafo del mismo decreto, y en virtud de que a la fecha ninguno de los 6 oficiales tiene una inhabilidad que le hubiera impedido al Senado proceder con este acto como acaba de hacerlo. Felicito entonces al mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército, al mayor general Jorge León González Parra, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, al señor brigadier general de Infantería de Marina, Ricardo Humberto Perico Pinto, comandante del Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional, al señor contralmirante Camilo Hernando Gómez Becerra, jefe de la Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada, al capitán de navío Orlando Alberto Cubillo Chacón, comandante del Comando Específico de San Andrés, y al coronel de Infantería de Marina Jorge Federico Torres Mora, subjefe de Estado Mayor Administrativo y Financiero. Deseo, además de hacer augurios por el éxito en las nuevas responsabilidades que tendrán, reiterar que el gobierno del presidente Duque continuará actuando sin vacilación, sin debilidad alguna, sin sesgos, en defensa de la fuerza pública colombiana. Continuaremos haciéndolo de esa manera, no solamente por razones de índole constitucional, legal e histórico, sino por el hecho evidente de que la fortaleza de la democracia, nuestra integridad y no nuestra soberanía, reposan sobre el pilar insustituible de las Fuerzas Armadas. Esa defensa incluye hacerle frente a todas las acusaciones que se hacen a la institución, confundiendo los hechos indebidos de individualidades como si se tratara de una política institucional. De esa manera, son muchos los que le hacen un inmenso daño a la fuerza pública. Y cuando se le hace un inmenso daño a la fuerza pública, se le hace un inmenso daño a la nación y se le hace un inmenso daño a la estabilidad, que es lo que nuestra sociedad necesita para avanzar en la creación de las condiciones que nos permitan a todos vivir y trabajar tranquilos. Esa defensa, sin vacilación alguna de la fuerza pública, estará siempre acompañada, por supuesto, de una política de cero tolerancia a la violación de la ley, lo cual nos llevará a tomar las medidas necesarias de conformidad con las competencias que se tienen y a apoyar las acciones en materia de investigación de los organismos competentes en lo que tiene que ver con asuntos de naturaleza disciplinaria, penal o fiscal. Esa es la política del gobierno del presidente Duque. Vamos a continuar actuando de esa manera y lo hacemos porque eso es lo que conviene al presente y futuro de la patria. De nuevo, honorables senadores, muchas gracias por la decisión inmensamente mayoritaria que hoy han tomado, ascendiendo a 6 distinguidos oficiales de nuestra fuerza pública. Muchas gracias, señor presidente, y a usted personalmente. Deseo agradecerle la impecable conducción de esta sesión. Muchos agradecimientos tienen con usted hoy los integrantes de la cúpula y la fuerza pública colombiana. Un saludo muy respetuoso a todos.